El Hospital María está brindando varios tipos de atenciones. Estamos atendiendo a pacientes adultos, únicamente referidos de otros centros regionales o de la ciudad, referidos ya con diagnóstico para estar estables, para su estabilización. Estamos recibiendo a pacientes recién nacidos y todo el paciente pediátrico, especialmente el de nosotros, de nuestro hospital y de toda la ciudad. ¿Promedio que ha atendido en este tiempo? Mire, en el transcurso que abrimos las salas hemos atendido como a 14 pacientes, de los cuales ahorita tenemos dos ingresos, el recién nacido del día de ayer y otro niño de Olancho que llegó grave. Con todos los vaticinios, doctora, ¿qué cree usted que pueda ocurrir? ¿Va a dar abasto a este hospital? Bueno, mire, ningún país del mundo está listo para esto, ¿verdad? Esperemos que con las medidas de salud o de salubridad que se ha impuesto, esperemos que se controle. Esperemos que no esté pasando como lo que acabamos de ver, muertos en España, muertos en Italia, eso no queremos ver. Esperemos que Honduras no llegue a eso. Si todo lo hacemos bien, podemos llegar a estar bien. Sin embargo, ningún país del mundo está preparado para esto. Ya, ¿y qué va a pasar para la próxima semana? ¿Cuáles son los preparativos? Bueno, nosotros estamos preparados al 100%. El Hospital María está preparado al 100% con ventiladores de nuestra capacidad instalada, con ventiladores, con cuidados intensivos y con salas para los niños y para los adultos. Como le digo, dentro de nuestra capacidad instalada, que es limitada finalmente. Hola, doctora, cuando usted habla de que han atendido dos niños, ¿de cuántos existen de nuevo y si son casos ya positivos? Mire, sinceramente, dentro de los casos que nosotros hemos atendido, el día de ayer nos pasaron y solo un niño fue positivo, una niña de 17 años con neumonía, de los pacientes atendidos, porque usted atiende pacientes con sospecha. Todos los que llegan son sospechosos, se les toma la prueba y de los cuales un paciente salió positivo. Y ahorita tenemos dos graves. Sinceramente, al recién nacido, ayer se le tomó la muestra y el otro niño que llegó también por la noche, al mismo tiempo, se le tomó la muestra. No le puedo decir que son positivos, son sospechosos de coronavirus. Ahora, ¿estos niños de cuántos son en total que han visto, perdone? Como hemos atendido niños y adultos, entonces desde recién nacidos hasta 60 años, creo, ¿verdad? ¿Cuántos en total? Nosotros en total hemos atendido, como le digo, 12 pacientes en transcurso de esta semana. ¿De ellos el estado de salud, doctora, cómo están? Bueno, ¿con COVID, estos 12? No, nosotros tenemos atendidos en la unidad, o sea, como referidos, hemos atendido 12 pacientes. Hemos tenido un paciente positivo, ¿verdad? Está sano, está bien. Y tenemos dos pacientes ingresados en la sala como probable coronavirus. Sin embargo, aún no hemos tenido respuesta porque hasta anoche llegaron al hospital. ¿El riesgo que corren los demás pacientes que llegan, familiares que llegan allá? Mire, nosotros tenemos un sistema que está bien estructurado, en el cual todos tenemos los insumos correctos para poderlos ver. En el caso de los niños, solo entra un familiar, ¿verdad? Tenemos medidas de aislamiento, tenemos ventiladores mecánicos, como le digo, dentro de nuestra capacidad instalada.